leyendo, papá? Estoy leyendo sobre nuestra tierra, Jerusalén. ¿Nuestra tierra? Claro que sí. La tierra de los judíos, de nuestro pueblo. Debe ser muy bonita. Cuéntame un poco más sobre Jerusalén, papá. Siéntate, hija. Pues bien, hija, el rey Salomón construyó un templo sagrado en Jerusalén, en el monte Moriah, en el mismo lugar donde un ángel del Señor se le había aparecido a David, su padre. Ese templo, hija, representa la alianza entre Dios y nuestro pueblo, y es la Tierra Santa, lo que nos recuerda a esa alianza. Quiero conocer Jerusalén. Papá, quiero ir a esa tierra sagrada. Iremos, hija. Nuestro Dios nos va a ayudar en esa jornada y vamos a lograr llegar a Jerusalén. Es mi más grande sueño. ¡Mardoqueo! Los malequitas invadieron la ciudad. Están destruyendo todo. ¡Rápido! ¡Tenemos que huir! ¡Rápido! Mía, hija, ve con tu madre. Pero ¿y tú? Vete. Ven, hija. ¡Vete! ¡Ven, hija! ¡Ven! Abigail. Tío. Hija, pon atención. Vas a tener que huir sin mí. No, mamá. Por favor. Hadassah, hija, prométeme una cosa. Siempre siente orgullo de nuestro pueblo. Siempre. Y nunca, nunca dejes de serle fiel a nuestro Dios. Toma esto. Llévalo contigo. Calma, fue un mal sueño. Calma. Ahora todo está bien. ¿Qué hubiera sido de mí si no fuera por usted, Mardoqueo? ¿Qué habría sido de mí si no fuera por ti? ¿Cuándo me va a llevar a Jerusalén, a nuestra tierra? No es hora de partir, Hadassah. Ya construimos toda una vida aquí, en Susa. Yo tengo trabajo, nuestra casa. Tengo un compromiso con nuestro pueblo. Me necesitan. Bueno, tú ya lo sabes. Nosotros tenemos muchos enemigos. Y los judíos necesitan a alguien que pueda luchar por ellos. Lo sé, lo entiendo. Es que cuando supe que una nueva caravana iba a Jerusalén, pensé que íbamos... Hija, si deseas tanto ir, yo te doy mi permiso. No, no puedo irme sin usted. Mardoqueo, usted es mi única familia. No quiero que nada nos separe. Ese siempre fue tu sueño. No, sería injusto que no vayas a Jerusalén por mi causa. Pero si voy, ¿quién va a cuidar de usted? ¿Quién va a lavar su ropa, hacer su comida? Tu felicidad es mi felicidad. Hazlo por ti. Realiza tu sueño, pequeña. Yo quiero hacer eso, primo mío. Por usted. Por mí y por mis padres. Hadassah. Hadassah nació y creció en la ciudad de Susa. Nació libre. No experimentó la esclavitud como tantos otros de su pueblo. Gracias al rey Ciro, que liberó a los judíos del cautiverio de Babilonia 59 años atrás, en el 538 a.C. Nunca antes tantas culturas diferentes vivieron bajo el régimen de un único hombre. Susa reunía súbditos provenientes de todas las regiones de Asia Menor, de algunas regiones de Asia Mayor, de África y de Europa. ¡Oh, Mardoqueo! Con toda esa simpatía, no te quedará ni un tejido para venderlo al final del día. Así lo espero. Ya casi tengo todo el dinero que necesito para llevar a mi familia a Jerusalén. No puedo perder la próxima caravana. ¿Cuándo será eso, Joel? En pocos meses. Voy a extrañarte mucho, amigo mío. Mardoqueo, ¿por qué no vienes con nosotros? Muchos aquí nos odian. Yo quiero vivir lejos de aquí, sin miedo. Por eso mismo no puedo irme. Y tú sabes que tengo un compromiso con nuestro pueblo. Pero me gustaría... hacerte una petición. Claro, lo que tú me pidas. Que lleves a Hadassah con tu familia. Por supuesto, hermano. Y la cuidaré como si fuera mi propia hija. Oh, bien. En la ciudad hay un gran alboroto. ¿Qué confusión es esa, Rebeca? Acaban de avisarnos que el rey Azuero va a pasar con toda su comitiva. Eso era todo lo que me faltaba. Un rey tratando de exhibirse para entorpecer mis negocios. Joel, cuidado con lo que dices. Si alguien oye, ya sabes. Es precisamente por eso que me quiero ir de aquí cuanto antes. Mira. Por allá. Mira a la gente. Sí. Idolatrando a un hombre de carne y hueso. Es un sacrilegio. Vamos hasta allá, Joel. Con toda esa fiesta para el rey, dudo que vendas alguna cosa. ¿No lo sabes, Hadassah? El rey Asuero y su comitiva van a pasar por la calle. Es verdad, lo había olvidado. ¿Vamos a ver también? ¿Crees? ¿Ya viste al rey? ¿No tienes curiosidad? Está bien, ya vamos. Sí. En aquel tiempo, no existía lugar más próspero que Susa. Las rutas de comercio de todas las satrapías, reinos o provincias pasaban por la capital y la unían a las principales ciudades del mundo antiguo. Desde Susa, el gran rey Asuero gobernaba todo el imperio formado por Asiria, Arabia, Babilonia, India, Israel, Etiopía, Egipto, además de muchos otros dominios que sumaban 127 provincias. No había otro hombre más poderoso en esa época. Asuero era gobernador del mundo. Aprendió el arte de la guerra y de la caballería desde pequeño. Durante el reinado de su padre, Darío, ya comandaba los ejércitos y ayudaba en las estrategias de las batallas. Sus embestidas militares eran precisas y arrasadoras. El gran emperador Asuero transformó a Persia en la primera gran potencia mundial. prisa. Es que estoy retrasado, Rubén. Mañana será el banquete más grande de todos. Si es hasta mañana, no tienes que desesperarte. Claro que sí, son muchos detalles, nada puede salir mal. ¿Pero el banquete de mañana es diferente al de ayer? ¿Y al de anteayer por casualidad? Mucho, Rubén. Aún con 180 días de fiesta, el rey decidió que la comilona no va a ser solo para los nobles de Persia, sino para todo el pueblo de la fortaleza de Susa. Realmente va a ser mucha comida. Y si él llega antes que yo y no estoy ahí para probar el vino, me va a ahorcar. Calma, Simeón, aún hay tiempo. El rey Asuero no ha pasado por aquí. Pero sí pasa por aquí. ¿Por qué no te le declaras, amigo? Pretendo hacerlo, pero no puedo. Mis piernas tiemblan. Mi voz se quiebra. Tienes que armarte de valor, Rubén, antes de que otro lo haga y acabe pidiendo su mano en tu lugar. Es cierto, Simeón. Tal vez hoy lo logre. ¿Vamos a hablar con ellas? No puedo, Rubén. Ya me retrasé. Debo ir al palacio. Hola, Ana. Hola, Hadassah. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Rubén, ¿también tienes curiosidad de ver al rey pasar? No sabía que el emperador iba a pasar por las calles de Susa. Silencio, el rey ya va llegando. Vamos a ver desde arriba. Reciban estos presentes del piadoso rey Asuero, rey de todos los reyes, señor de los señores, el elegido de Dios. Son joyas, son tesoros pertenecientes a las naciones vencidas. Todas las victorias de nuestro poderoso rey también pertenecen al rey de Persia. Inclínense, inclínense todos frente al poderoso rey Asuero. Es él. No pensé que fuera tan... tan real. Queriendo ser el dueño del mundo. No deja de ser dueño de buena parte del mundo. Para mí es solo un hombre con aires de grandeza. Por lo menos él comparte el fruto de la guerra con el pueblo. No cualquier líder hace eso. Permiso. Hija. Ana. Padre, qué susto me dio. ¿Por qué la prisa? Iba a buscar a mi madre. Estoy aquí. Ven a ver el desfile con nosotros, ¿o tienes algo mejor que hacer? Claro que no. No tengo nada que hacer. La verdad, ya estoy harto de toda esta exhibición del rey. Creo que es mejor que todos nos vayamos a casa. estás postrado? No me postro frente a los hombres. Arrodíllate, te lo ordeno. Solo Dios es digno de mi adoración. Usted es un hombre, como yo. Pero qué insolente. Padre, calma. ¡Calma! Ese judío imbécil me desafía y tú me pides calma, Aridai. Arrodíllate, hazlo. O te vas a arrepentir. Haz lo que se te ordena o te va a matar. Pues entonces, que así sea. ¿Viste, judío? No fue tan difícil que te postraras ante mí, ¿verdad? ¡Ya! Mardoqueo. Estoy bien. Malequita, desgraciado. Mientras exista un malequita en el mundo, nuestro pueblo no tendrá sosiego. ¿Estás herido? No, gracias, estoy bien. ¿Qué pasó, Rubén? Nada. ¿Cómo que nada? Estás muy callado, no dijiste ni una palabra. Yo soy así. No lo eres, yo lo sé. ¿Y qué? ¿El desfile también te gustó? Nada especial. Es decir... fuiste muy valiente al haber salvado a esa niña. ¿Qué dices? Cualquiera haría lo mismo. Pero fuiste tú quien la salvó. Arriesgaste tu vida. Quedé impresionada con la actitud del rey Asuero. ¡Mardoqueo! ¡Primo! Hadassah, mi hija. ¿Qué sucedió? ¿Está herido? No, no te preocupes por mi hija. Sobreviviré. Amán. El malequita intentó acabar con la vida de tu primo. ¡Qué cosa tan horrible! Ya le dije, primo, que tenemos que irnos de Susa. Es absurdo, es indignante. Ya basta de problemas. Hija, vamos, llévame a casa, ¿quieres? Vamos. Con cuidado. ¿Sabes cuánto extrañé tus besos, tu piel, tus abrazos, tu olor? También necesitaba verte. Verte aquí. ¿Qué pasó? Si descubren que estamos juntos, Aridai, y si mi padre sabe, yo no sé... Voy a hablar con él. Y nos vamos a casar, Ana. Eres la mujer de mi vida. Mi padre nunca lo va a permitir, y mucho menos el tuyo, lo sabes. Tu padre preferiría verte en la horca que casado con una judía. Eres la mujer que amo. Lo va a tener que aceptar. Ana, perdóname. Si no hice nada frente a mi padre, es porque estoy dispuesto a decir la verdad. Mi amor, por ti haría cualquier cosa. ¿De qué servirá eso? ¿Cómo que de qué servirá? Mi familia decidió irse de aquí. En pocos meses nos vamos a Jerusalén, ¿entiendes? Nunca más nos vamos a ver, Aridai. Eso nunca, no lo voy a permitir. Te juro que no la hay. Entonces vámonos. Vámonos de Susa, huyamos tú y yo, Ana. Claro. Si es la única forma de ser feliz al lado de la mujer que amo, que así sea, Ana. No. Huyamos sin ver para atrás. Mi amor. Quita sus manos inmundas de mi hija. Madre. Perdóneme. No quiero ni una palabra, ni una sola palabra. Y tú, ven acá, Ana. Quédate quieta, Ana. Vamos a ver a tu padre ahora mismo. Me está lastimando. Quieta, Ana. Quieta, perdiste el juicio. Involucrarte con ese joven. Ese joven es un malequita. Enemigo del pueblo. Es un enemigo de nuestro pueblo. Madre, se lo suplico, no le cuente nada a mi padre, por favor. Claro que le voy a contar. Claro que le voy a contar aún sabiendo el ataque que va a sufrir. Madre, por el amor de Dios, haré cualquier cosa, pero no le cuente nada a mi padre. Cualquier cosa, Ana. Cualquier cosa me lo curas. Promete que nunca más. Nunca más verás a ese joven, Malequita. Pero madre, usted no puede. Prométemelo a mí. Prométemelo. Y yo le evitaré a tu padre ese disgusto. Vamos. Mi señora necesita una buena diversión. Está muy aburrida en este palacio, ¿no es cierto? El aburrimiento de estos corredores es un veneno lento, Kinla. Con permiso, noble reina. El rey Asuero quiere que vaya con él inmediatamente. ¿Y qué es lo que el poderoso Asuero desea? Infelizmente no me informó sobre el asunto. Nada más ordenó que viniera a buscarla. Está bien. Dile que iré. Sí, señora. Maldito judío. Se atrevió a no postrarse ante mí. Soy Amán, consejero del rey. Todos tienen la obligación de postrarse ante mi presencia. Absurdo. Usted debería pedir la sentencia de ese judío, padre mío. Es exactamente lo que voy a hacer. De lo contrario, otros judíos empezarán a desobedecerme, me faltarán al respeto. Y si todos quieren quedarse con la cabeza erguida... Mejor sería que ninguno de ellos viviera para postrarse. ¿No crees? ¿Está hablando de salir a matar a todos? ¿Y cómo voy a hacer eso, mujer? Asuero mantiene a los judíos libres desde que Ciro los liberó del exilio babilónico. Cuando seas el primer ministro, tendrás mucho más fuerza ante el emperador, Amán. Memucán es el primer ministro. Es el hombre de confianza del rey. Por el momento. Recuerda, el rey ordenó que se diera de beber en copas de oro, en copas diferentes unas de otras, y que se sirva mucho vino real para que sus invitados beban lo que deseen. Sí, señor. Y tú, muy atento. Toda bebida y comida del rey debes probarla tú antes. Sí, no se preocupe. Esa es la parte que no me gusta de ser copero real. ¿Y si están contaminadas o envenenadas? Tú morirás, y no el rey. Esa es la idea, Simeón. Y las órdenes son que tú lleves el vino para que el rey brinde con la reina. Sí, señor. Y no lo olvides, Simeón. Bebe todo antes. Así lo haré. Felicitaciones, poderoso señor, por el desfile en la ciudad. La fiesta fue digna de un gran rey. Dejó a Susa emocionada, señor. Quiero que celebremos el tercer año de mi reinado, Memucán. Hace muy bien, señor. Los súbditos deben participar del esplendor y de la gloria de nuestra querida Persia. La idea que usted tuvo de ofrecerle un banquete al pueblo fue de las más inspiradas. Nada más justo. Pero no fue para eso que te llamé, Memucán. Quiero hablar de guerra. ¿Guerra, señor? No podemos esperar al final de las festividades para tratar estos asuntos. No voy a desistir de atacar a Grecia. Poderoso señor, no podría parecerse más a su padre. Tonto de mí que pensé que mi poderoso y noble Asuero se permitiría una pausa. Quiero venganza, Memucán. Venganza por el conflicto de los 300 espartas en Termópilas, por la batalla de Maratón y la toma del Esponto. Señor, Persia ya posee un territorio vastísimo. Usted solo, señor, conquistó a los frigios, a los carios, los licios y tantos otros pueblos. ¿Por qué no dejar a los griegos para futuros gobernantes? Señor, señor, viva el momento presente. Derrame su mirada sobre los reinos que ya posee. No, Memucán. Mi padre murió deseando arduamente esas tierras. Y la muerte de mi primo, el general Mardonio, y de tantos otros persas en suelo griego, no será en vano. Señores. Vasti, linda como siempre. Poderoso Asuero. Memucán. Mi reina, señor, con su permiso. Estoy feliz por la invitación. Hace tiempo que no me llamabas. Quiero que celebremos juntos el tercer año de mi reinado. Será un placer. Además, también se trata de mi reinado. Mira cómo lo hago, hija. Tienes que amasar bastante la masa. Si se pega un poco, pones harina en la piedra, lo espolvoreas y continúas amasando. ¿Quieres que te dé un poco para que me ayudes? Ten. Sí. ¿Qué haces, traviesa? ¿Quieres jugar, eh? ¡Ay, no! ¡Qué desorden el de ustedes! Te quedó muy bien, hija. Gracias, mamá. Papá, mira lo que hice. Bonito. Felicidades. Va a ser una delicia. Estoy seguro. Nadie hace un pan como el de tu madre. Ahora yo lo hago. Es verdad. Dame eso. Voy a poner el pan a cocer. Tu collar está sucio. Ay, es verdad. ¿Te gusta mucho ese collar, verdad? Mucho, hija. Es una reliquia familiar. A mi bisabuela se la dio mi bisabuelo cuando salieron de Egipto a la tierra prometida. Fueron 40 años de caminar hasta que nuestro pueblo llegó a Canaán. ¿40 años? ¿Cuánto tiempo? Todo por un sueño, un ideal, sustentado únicamente por la fe de nuestro pueblo en el Dios Altísimo. Sí. Este collar tiene mucha historia, hija. Ven aquí, siéntate en mi regazo. Él estuvo presente en los momentos más importantes de nuestras vidas. Es tan lindo. Y un día va a ser tuyo. ¿Mío? ¿Mío? Está bien. Estoy bien. Solo fue un golpe. Pienso que es mejor que usted no vaya al banquete del rey esta noche. Soy oficial del palacio. Fui invitado y tengo que ir. Pero si se encuentra con Amán otra vez, si lo lastima o hace algo peor. Amán va a estar dentro del palacio junto con los nobles. Es muy probable que yo participe de la fiesta junto con el pueblo de Susa. Pero aún así me parecía... No te preocupes, hija. Yo sé cuidarme muy bien. Ya veo que bien sabe. Rubén. Mardoqueo. Ah, Rubén, pasa. Hadassah. Pasé a ver si usted estaba bien. Muchas gracias, estoy bien, solo fue un susto. ¿Usted desea compañía para ir a la fiesta del rey? Estaría muy agradecido. Ustedes dos, mucho cuidado con ese banquete. Descuida, yo voy a cuidar al señor Mardoqueo. ¿Y tú, Hadassah, cómo estás? Ay, ansiosa por irme a Jerusalén. ¿Te vas? No sabía. Sí. ¿Por qué te sorprendes si sabes que es mi sueño? Yo no puedo impedir que ella parta. Hadassah se va a Jerusalén junto con la familia de Joel. Yo finalmente voy a conocer nuestra tierra, la tierra de los judíos. Enki, dios de la magia. Ishtar, diosa de la fertilidad. Oriente nuestros caminos. Perfecto, queridos. Ahora los dioses están con nosotros. Nos podemos ir. Pero antes... Yo quiero hacer un brindis. Por mi futura nominación como el primer ministro de Azuero. Que así sea. Larga vida a mi padre y a mi madre. ¿Y por qué no? Larga vida al gran rey Asuero. No tan larga, eso espero. Simeón, ya debes estar cerca del trono. Ya sabes lo que te va a suceder si el rey Asuero llega antes que tú. creen que pudiera haber tanta riqueza en un solo reino? Al gran rey Asuero le gusta exhibir su poder, pero no solo de la riqueza se hace un imperio. Parece que es Hadassah quien habla. Un rey debe preocuparse por sus súbditos, ayudar a los necesitados. Hadassah es muy justa. Yo quiero mucho a su prima. Sí, lo he notado. Observé que miras a mi pequeña de una forma diferente. Pero lo hago con todo respeto, señor. Me gustaría mucho tener a Hadassah por esposa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues quiero que sepas que me gustaría mucho ese matrimonio. Pero quien decide eso no soy yo, es Hadassah. Pero las costumbres. Si usted me escoge, ella tendrá Rubén, yo quiero que mi prima se case por amor. Sé que existen las costumbres, pero me gustaría que Hadassah escogiera a su marido. Si ella así lo quiere, será tuya, con mi consentimiento y mi bendición. Entonces haré todo para conquistarla, señor. Los principales siervos de las 7 provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía, comparecieron al gran banquete en la fortaleza de Susa, coronando los festejos de 180 días de celebración de los 3 años del reinado del poderoso Asuero. El rey ha llegado. Ahora póstrense frente al piadoso Asuero, rey de los reyes, rey de los 4 puntos, hijo de Darío, el gran escogido de Ahura Mazda. Póstrense frente al gran Asuero, emperador del mundo. Silencio para el discurso del rey. Estoy muy feliz porque están aquí frente a mí los más grandes señores de las provincias para poder mostrarles la riqueza, la gloria de mi reino, el esplendor de mi grandeza. Por eso celebren y diviértanse. Yo, Amán, consejero del rey, propongo un brindis por todas las riquezas del reino. ¡Viva! ¡Viva! Y ahora otro brindis por la mayor de todas las riquezas, que es sin duda la más grande adquisición del poderoso rey Asuero, el escogido de Dios, la reina Vasti, de belleza incomparable. ¡Viva Vasti! ¡Viva Vasti! ¡Viva Vasti! ¡Viva Vasti! Vasti, mi rey. Puedes llamar a Vasti, Harbona. Quiero mostrarla a todos los príncipes. Sí, mi señor. Felicidades a la reina. El teatro estuvo deslumbrante. A mí me pareció extremadamente repetitivo. Nada nuevo, creativo. Me pareció tedioso, Ceres. Mi reina tiene razón. No había notado cómo algunos artistas pueden ser fastidiosos. Si mi reina quiere, puedo jugar pur para ver su futuro. Es un don familiar, pasado de generación en generación. ¡Qué interesante! Estupendo, Ceres. Hazlo enseguida. Necesito una vasija con tierra. prosperidad de mi reino. Vamos a ver si la reina Vasti es tan bella, Rubén. La fama de su belleza corre por todo el reino. Dudo que sea más bella que Hadassah. Ah. Señor Mardoqueo, los guardias ya notaron nuestra presencia. Ah. Es mejor que nos vayamos, vamos. ¿Y bien qué ves? Veo claramente que lo que está parado se volcará y dará vueltas. El tedio dará lugar a fuertes emociones. ¿De verdad? Para eso los dioses piden que siga su intuición. La intuición será su principal aliada contra el horror de la monotonía. Es bueno oír eso. La tierra es la unión entre los hombres y los dioses. La tierra no miente. Jamás. Con permiso, mi reina. Disculpe interrumpir el banquete, pero el rey Asuero la mandó llamar inmediatamente. ¿Y qué es lo que el emperador desea de mí ahora? Él sabe que estoy ofreciendo un banquete. No sería delicado dejar a mis invitadas. La fama de su belleza se regó por el mundo, señora. El rey le prometió a los príncipes mostrársela. El mundo quiere conocer a la principal propiedad del rey. ¿Desde cuándo la reina es un objeto que el rey muestra? Eso es un insulto. Disculpe, el rey la espera. Pues dígale que no voy. ¿Se rehúsa a la orden del rey? Sí, no voy. Puedes regresar con tu rey y decirle que la gran reina Vasti no puede abandonar a sus invitadas. Como usted ordene. Ve. Sí, señora. ¿Cómo que no viene, Harbona? ¿Qué significa eso? La reina manda decir que no puede dejar a sus invitadas, mi rey. Pero es un insulto al rey. Memucán, la reina se rehúsa a venir. La reina se rehúsa a atender una petición suya. Permítame, señor. Es una burla, un ultraje. Nadie puede desafiar la autoridad del rey, mucho menos la reina. El emperador fue deshonrado frente a todos. Eso es muy grave. Mi rey, vuestra majestad fue deshonrado frente a todos. Ninguna mujer puede rehusarse a su voluntad, principalmente si ese hombre es el emperador del mundo. Amán tiene razón. No puedo permitir que la reina me insulte de esa forma. Por supuesto que no debe hacerlo, señor. La reina no solo ofendió al rey, también a todos los príncipes y a los pueblos de todas las provincias. Si el señor de los señores no toma providencias, la noticia de lo hecho por la reina Vasti influenciará a otras mujeres y ellas comenzarán a despreciar a sus maridos también. Eso no puede pasar. Le aconsejo, señor, destituir a Vasti inmediatamente del trono para que le sirva de ejemplo a todas las mujeres. Quien manda en el reino es el rey y toda mujer debe honrar a su marido. Pues bien, que así sea. A partir de este instante, ya no hay reina persa. A partir de ahora, Vasti no podrá estar en la presencia del emperador. Por lo tanto, llévensela de aquí, llévenla a su tierra. Y que nadie nunca más pronuncie el nombre de esa mujer en las tierras de mi imperio. ¿Pero qué es esto? El gran rey Asuero, señor de los señores, destituyó a la reina del trono por haberse rehusado a ir hasta él. ¿Cómo es eso? No puede hacer eso, yo soy la reina. Son órdenes del rey, así que ya no es la reina. Y deben llevarla inmediatamente a su tierra. Mentirosa. Me dijiste que siguiera mi intuición y ahora esto. No exactamente lo que dije. El tedio dará lugar a fuertes emociones. La tierra nunca miente. Sal de aquí. Sal de aquí ahora. Tú y todas las demás. ¡Fuera ahora! ¡Fuera ahora! ¡Fuera les dije! ¡Salgan todos! Harbona, fue un gran malentendido. Dile al rey que me retracto. Usted conoce la ley del reino. El rey ya decretó su destitución. Ni él mismo puede anular sus decretos. Insolente, anda. Llévame ante el rey, te lo ordeno. No puedo, señora. Guardias, llévense esto de aquí. Solo tiene tiempo para juntar sus pertenencias y será llevada inmediatamente fuera del reino. Nadie puede desafiar al emperador y quedar impune. Señor, dele el lugar de Vasti a otra mujer que sea mejor que ella. Es necesario buscar en todo el reino la nueva reina para que no haya ninguna duda sobre la capacidad del rey de dominar a una mujer. De acuerdo, Memucán. Pero no es fácil conseguir a una reina. Yo sugiero que sean atraídas ante el rey todas las jóvenes vírgenes y hermosas del reino. Que el poderoso Asuero mande comisarios a todas las provincias y que todas esas vírgenes sean traídas hasta Susa. Y que aquella que sea electa por el emperador quede en el lugar de Vasti. Me parece bien. Que así sea. Pues entonces que ellas sean traídas hasta el emperador, todas las vírgenes de todo el reino, y que la nueva reina sea elegida entre ellas. Rápidamente. ¿Salir ahora? ¿Por qué? Ya no nos queda tiempo. Escóndete ahí. ¡Abran el nombre del rey! ¿Dónde está la Virgen? ¿Cuál Virgen? Yo vivo solo en esta casa. ¡Revisen! Por favor, no. Tengan cuidado con mis escritos. Por favor. Entrega a la joven y no morirás. Pero yo estoy solo. ¿No lo está viendo? ¿Cuál joven? Una sobrina que vive aquí contigo. De nada sirve mi tía. El vecino me lo dijo todo. En realidad, es mi prima, pero la crié como si fuera mi hija. ¿Y dónde está? Felizmente partió lejos de Susa semanas atrás. No empiezas a irritarme de verdad. Entrega a la joven o morirás. Entonces me va a tener que matar, porque aquí conmigo no hay nadie.